bienvenidos al paraíso. Ya estamos en la Esperentian. Bueno, pues hoy básicamente nos hemos limitado a viajar desde Tamar Megara hasta Kuala Besut. Sí, la verdad es que ha sido un viaje bastante cansado, más de 6 horas. Nos ha parecido un viaje muy curioso, hemos encontrado un montón de mezquitas por el camino. Hemos encontrado también unos monitos que estaban a punto de cruzar la carretera, pero no hemos podido acercarnos mucho porque en cuanto hemos dado dos pasos se han alejado de nosotros. Y también hemos visto un lagarto gigante caminando así por la carretera, pero era la autopista y tampoco pudimos pararnos. Una vez hemos llegado a Kuala Besut, bueno, hemos tenido algún problemilla para sacar dinero en efectivo, porque aquí en las ferias no hay cajeros, ¿vale? Entonces necesitamos coger dinero, pero ya tenemos la cartera cargada. Y luego hemos cogido una lancha rápida, enseguida hemos llegado y un chico en una moto nos ha parado el coche y ha dicho: ¿vais a la experiencia? Nos han visto cara de iris y han dicho: adelante. Nos han llevado a una agencia, hemos pagado 70 ringgits por persona por el trayecto de ida y vuelta y 10 ringgits al día por aparcar el coche en un parking que tenían ellos. Y nada, ya la lancha que habéis visto, que íbamos a toda velocidad dando golpes como una locura. Y estas son las maravillosas experiencias, paraíso por descubrir. Nuestro hotel, el hotel Ombak, y ahora mismo ya vamos a hacer el check-in y luego os enseñamos la habitación. Bueno, pues esta es nuestra pequeña habitación en la Esperentian, que tiene lo básico: ventanas, estantería, tres camas, nos sobra una, pero bueno, un espejito y tal, esto que es clave, aire acondicionado y ventilador. Ya nos hemos acomodado y estamos dando un precioso paseo por esta increíble playa. Ahí podéis ver al fondo, hay un montón de restaurantes, hoteles, chiringos y demás. La verdad es que es súper bonita, tiene mucho ambiente y ya nos hemos enamorado y no queremos irnos. Esto es Coral Bay, que es la playa. Bueno, por ahí se aprecia una tormenta, aunque bueno, hemos visto rayos muchos días, pero de momento agua no nos ha caído nada. O sea, nos ha chispeado un pelín un día, pero nada, está súper bien. El tiempo nos está haciendo increíble. Y el agua está buenísima, es que hace fuera calorcito todo el día y además el agua, o sea, te puedes bañar a las 3 de la mañana sin ningún problema y salir y no tener frío. Claro, como son aguas cálidas, pues está a buena temperatura siempre. Y eso, aunque esté nublado, no es como en España, y si te nubla el día te fastidia la playa. Aquí realmente no es tan importante, o sea, si hace sol es más bonito para las fotos, pero realmente da igual. Y de hecho, cuando hace sol a veces es más desagradable porque te cuestas y hace más calor aún, y cuando se nubla pues hace calor, pero es mucho más soportable. Así que ahora vamos a tomar una rica cena en una barbacoa que había por ahí. Pues estamos aquí comiendo en el restaurante que nos había llamado la atención antes y bueno, llevamos como una hora. Todavía no nos ¿sale? Han o más. Todavía no nos han traído los platos que hemos pedido, después de pedir otros que no tenían. Y nos han dado el pollo, que se lo han hecho a la brasa, y lo hemos tenido que pedir dos veces también, por lo menos está rico. Todo seguido como cinco veces, o sea, el sitio está súper chulo, el mar está ahí, o sea, a dos metros, estamos en la arena de la playa, todo muy guay, musita reggae, tal, la parrilla, pero le pido el pollo. Media hora después voy y digo: oye, mi pollo ya debe estar quemado, y yo qué sé, madre mía, tal, voy y dice: ah, no, se me ha olvidado ponerlo. Y digo: pero si te he visto cogerlo. No lo había puesto. Y luego ya, una hora después, pues ya se ha hecho el pollo, que yo digo, ya el pollo se va a consumir ahí en el fuego. Pero bueno, eso por una parte. Y encima, como no explican nada, pues nos han dado el pollo y un plato gigante con sandía, una patata, arroz, unos bizcochos, arroz, no sé qué, bueno, de todo. Aquí mucho arroz, muchos noodles, mucho pollo. Básicamente es su alimentación, sí, con salsas y cosas gigantes. Pero los platos de la carta que hemos pedido todavía no han llegado. No, eso no. Entonces, claro, bueno, con esto ya hemos comido bastante, pero hemos pedido otros dos platos, que yo creo que va a ser una burrada de comida, pero bueno. Pero yo quiero mis noodles. Hace como dos horas, o sea que no sé si llegarán algún día o no. Ya nos habían dicho que aquí, con mucha calma todo, lo de la música reggae le va bien, porque peace and love y poco cooking. Pero bueno, aquí seguimos. Si llega, nos lo contamos.
Pues finalmente lo han traído. La comida llegó y sí, estaba un poco nerviosa. Sí, pero ha llegado. Sí, me parecía alucinante y odio estas cosas. Y cuando han venido las gambas, hemos visto que estaban muy ricas y ya nos las hemos comido. Sí, y estos son los noodles ricos que hemos pedido. Chinese noodles. Y están bastante buenos, la verdad. Sí, por lo menos la comida está rica. Se come bien muchas veces. Hay cosas raras a veces, pero normalmente... Y es bastante barato. Está tirado de precio. O sea, luego os decimos cuánto... No sé cuánto es, pero serán, yo qué sé, 5 euros. Lo hemos pedido bastante, además. O sea, no sé. Barato, barato. Hemos encontrado un cangrejillo salvaje. Mira. Es enorme. ¿Cómo me mira con sus ojos hacia atrás? Buenos días, hoy es nuestro primer día completo en la experiencia. Nos hemos tomado la mañana un poco con calma y ahora ya nos hemos puesto en marcha y vamos a empezar por Long Beach, que es la playa más cercana a la nuestra, que es Coral Bay, y luego desde ahí vamos a intentar descubrir el resto de las playas de la isla. Estamos en Long Beach y... Ahora vamos a coger un taxi bomb a The Lagoon Beach. Sí, lo va a llevar este señor tan majete. Vamos hacia la playa de Adán y Eva. Sí. Para ir de una playa a otra es atravesar la selva, porque básicamente aquí lo que hay es selva y playas. Aquí seguimos caminando, creo que nos están comiendo los mosquitos porque nos pasamos el día echándonos el repelente, el Lautan, y bueno, funciona bastante bien, pero bueno, lo hemos hecho hasta mañana y ahora claro, nos bañamos en la playa y se te quita todo. Bueno, hemos encontrado un lagarto que huye de nosotros. ¿Lo veis ahí? Míralo. Ahí lo he pillado. Es un lagarto grande, ¿eh? Vais a ver cómo va a huir de nosotros en cuanto nos acerquemos. Nos está mirando porque ven de lado. Y ahí está el bicho. Vais a ver cómo huye, ¿eh? Míralo. Antes ha pegado una carrera que hemos flipado. Pues parece que por fin llegamos. Aquí se abre. Hay que agacharse un poquito. Y sí. ¡El paraíso! Estamos completamente solos en esta playa. ¡Wow! Pues estamos volviendo desde la
empezar. La primera playa que vamos a visitar se llama Abdul Chalet, que es esta de aquí, que es muy pequeñita, no tiene coral, entonces los pececillos se ven muy bien y es perfecta para hacer snorkel. Estamos probando nuestras gafas de bucear, haciendo un poquito de snorkel en esta maravillosa playa y os vamos a enseñar ahora lo bonito que es todo. Y la cantidad de peces increíbles y preciosos que vemos. Bienvenidos al fondo marino de la experiencia. Estas impresionantes vistas con un precioso atardecer nos regala Besar. Estamos intentando llegar a la playa donde hemos quedado con nuestro taxista de barco y nos hemos metido por el mar para hacerlo completamente por la costa y no sabemos si vamos a conseguir llegar. Toda esta zona está llenita de cangrejos enormes. Aquí tenemos uno. Ya estamos de vuelta en la lancha. Como nos han prometido, a las 7 nos han venido a buscar a la playa que le hemos dicho, así que el servicio de taxi es fiable, ya lo habíamos pagado ida y vuelta. Y nos han venido a buscar, pese a que se ha venido una tormenta encima. Nos ha hecho un solazo increíble y hemos visto playas maravillosas. Sí, hemos hecho un camino por el agua estupendo y lo hemos pasado muy muy bien. Y hemos visto animalitos y de todo, ha estado muy guay, pero ahora os lo voy a enseñar. Hay una tormenta que se está avecinando y no sé, igual nos calamos. Y esto se mueve mucho, como veis. Buenos días. Muy buenas. Amanece un nuevo día en las Perentian. Ayer la verdad es que nos acostamos un poco cansados y esta mañana nos hemos levantado un poco malitos. Sí, no sé. La verdad es que es raro porque normalmente, bueno, hemos comido cosas de todo tipo con pintas así. Y ayer cenamos en el restaurante del hotel una ensalada que ya habíamos comido a la hora de comer porque estaba muy rica y repetimos. Y una pizza de... Que tenía muy buena pinta y estaba muy rico. Sí, que tenía anchoas de alcaparras, pero vamos, tenía cuatro mini anchoas. Estaba todo bueno, parecía con buena pinta, pero no sabemos si es eso o qué. Pero estamos con la tripilla un poco así, a mí también un poco de dolor de cabeza. Pero no hemos dejado que eso nos pare y aún así estamos aquí esperando a que nos lleven a hacer The Snorkeling Trip. Estamos aquí.
aquí en Cartel Beach, el primer punto de unos cuantos que vamos a recorrer hoy. Y ya estamos equipados para meternos en el agua con las aletitas y el equipo de snorkel. Así que, allá voy. Del Point, que es donde se ven las tortugas, y hemos encontrado una, así que he sacado la cámara y voy a ver si os la puedo enseñar. Es alucinante poder estar en este paraje buceando, viendo las tortugas en plena naturaleza y sin molestarlas. No sé, es una maravilla. Pero hay bastante coral y un montón de pececillos. La verdad es que la Esperentian es uno de los arrecifes de coral más impresionantes y mejor conservados que hay en el planeta. La vista de debajo del agua es espectacular. Chiquitito, que era monísimo la verdad, pero Jorge no ha conseguido verlo porque cuando le he llamado el tiburón ya se había ido. Nos hemos hecho varias heridas intentando ver más tiburones, pero no ha sido posible, no estaban ahí. Luego hemos ido a comer a la bahía de los pescadores y ahora estamos en Coral Point y vamos a ver un montón de corales y a darnos el último chapuzón. Y aquí despedimos la excursión. ¡Adiós! Estamos en nuestra cama como los abuelitos. Sí. Porque ha sido un día muy, muy largo, han sido más de 5 horas haciendo snorkel y... Que parece cosa fácil y tonta, pero cansa mucho. Sí, ha sido bueno, entre que estábamos ya un poco pachuchos, luego sube del barco, baja del barco, que se mueve mucho, marea, te pega el sol, con las aletas. Luego el cansancio, que es estar todo el rato nadando, ponte gafas, quítate gafas, coge la cámara, el tubo. No sé, una locura, nos hemos... Se ha buscado. Pero muchísimo. O sea, yo tengo todo el culo y las piernas rojas como tomates. Pero, y ahora mismo estoy sufriendo. Pero roja, no, sí, Irene no se puede ni sentar y yo me he quemado la espalda entera. O sea, es que aunque te eches crema, bueno, hay que tener mucho cuidado porque no te das cuenta, estás en el agua, jiji. Y estábamos, claro, pues boca abajo nadando y nos hacíamos los muertos para que los pececillos se nos juntasen. Y es que nos hemos chamuscado, pero infinito. Sí. Pero bueno, la verdad es que al final he conseguido ver los tiburones en la última playa en Romantic Beach, que se llama, que es una playa preciosa, impresionante, que además está vacía y puedes ir ahí y estar tú solo y no sé, es maravilloso, arena blanca y aguas cristalinas.
pues cuando no se esperaba, porque en teoría los tiburones estaban en el Shark Point, pero no, bueno, en el Shark que Irene ha conseguido ver uno y tal, y sí. Cuando ya nadie esperaba ver más, de repente hemos encontrado y he visto dos tiburones nadando así muy rápido, alejándose, como tiburones como de un metro o algo así, súper chulos. La verdad es que la excursión ha valido la pena del todo. Hemos visto corales de colores increíbles, un montón de peces que yo los amo, los adoro. De todos los colores hemos visto nemos con sus anémonas y ha sido muy chulo. La tortuga era preciosa y en general la experiencia un 10. Sí. Totalmente recomendable. La verdad es que no se puede describir con imágenes lo que hemos hecho. O sea, lo hemos intentado, pero es muy difícil. Es que cuando te metes debajo del mar y ves como otro mundo distinto, lleno de corales, los peces por todas partes, acercándose a ti, comiendo, no sé, es precioso. Hoy dejamos la Esperentian. Sí, hemos madrugado mucho, nos hemos levantado a las 6 de la mañana para coger el primer barco que nos lleve de vuelta a Kuala Besut. Hay barcos a las 8, a las 12 y a las 4. Y nosotros queremos coger el primero para poder llegar cuanto antes a nuestro próximo destino. La verdad es que dejamos la Esperentian con mucha tristeza porque lo hemos pasado súper bien y la excursión de ayer fue estupenda y nos encantó a los dos. Pero tenemos muchísimas ganas de ir a nuestro próximo destino y de volver a la playita. ¡Hasta luego!